Hola, bienvenido a UG Comunica. Aquí conocerás las noticias más importantes en el acontecer universitario de la Universidad de Guanajuato. Estamos transmitiendo desde la División de Ciencias Económico-Administrativas de la UG. Mi nombre es Tania García, comenzamos. Celebra UG a sus estudiantes con actividades académicas, culturales y deportivas. La titular de Desarrollo Estudiantil, la maestra Marcela Franco, nos tiene los detalles. En entrevista, Alicia Caballero y Juan Carlos Sánchez nos hablan sobre la exposición pictórica El Sueño de Tomás. Se realizó el séptimo encuentro cultural en la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao. Se cumplen 25 años de amistad entre la Universidad de Soca y la UG. Además, la oferta cultural de la semana en UG Cultura con Citla Santana y el pronóstico del tiempo para esta semana. Nos encontramos en la División de Ciencias Económico-Administrativas de la UG, del Campus Guanajuato, una de las divisiones más grandes e importantes de este campus. En DCEA se encuentra el Departamento de Estudios Organizacionales, el Departamento de Economía y Finanzas, el Departamento de Gestión y Dirección de Empresas. Su oferta educativa es muy amplia. Entre algunos de sus programas académicos se encuentra la Licenciatura en Administración de Recursos Turísticos, Comercio Internacional, Licenciatura en Contador Público, Economía, Relaciones Industriales, entre otras, así como las maestrías en Administración, Alta Gestión, Desarrollo Organizacional y Fiscal. Puedes ingresar para más información en www.dca.ugto.mx. La Universidad de Guanajuato, a través del Museo de Historia Natural Alfredo Dugés, llevó a cabo la inauguración de la exposición pictórica El Sueño de Tomás. Vamos con Alicia Caballero y Juan Carlos Sánchez, quienes se encargaron de la ilustración y el guión de este proyecto. Hola, ¿qué tal? Estamos con Alicia y con Juan Carlos, autores de la exposición El Sueño de Tomás. Hola, Juan Carlos, ¿nos podrías platicar un poco acerca de esta exposición? ¿Cómo es que surge? El Sueño de Tomás es una exposición que surge a partir de la concepción de una historia, de un cuento infantil. Un cuento infantil que será utilizado en actividades educativas en el campo y en la ciudad para fortalecer el aprendizaje de los niños sobre la naturaleza, sobre el conocimiento de los monos araña. ¿Por qué los monos araña? Porque son una de las tres especies de primates que existen en México y están en peligro de extinción. Mucha gente los compra, los utiliza como mascotas y posteriormente los abandona. Y una manera de generar el interés de esta especie en los niños es a través de la empatía, el conocimiento, una aproximación a ellos. Bienvenidos al cuento infantil de El Sueño de Tomás. Todo por la conservación del mono araña. Alish, ¿qué técnica fue la que se utilizó para esta exposición? Bueno, nuestro interés era no hacer la típica ilustración digitalizada, yo me dedico más a la pintura. Entonces, bueno, pensamos hacer en unos formatos pictóricos para así poder tener la exhibición justamente con las pinturas. Es una técnica de dripping, pero es una técnica de dripping dirigido. Entonces puedes sentir la texturización de las obras y bueno, quisimos darle esta profundidad para que el niño pueda sentirse como en la selva. ¿Por qué eligieron el Museo Dugés para montarla? El Museo Dugés es uno de los museos más importantes del país de historia natural. Alfredo Dugés es un francés que se avecindó en Guanajuato y que trajo la tradición de los naturalistas a México. Es uno de los naturalistas mexicanos más importantes en nuestra historia. Es el padre de la herpetología mexicana. Eso para nosotros es muy representativo. Alish, Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo y por sus atenciones. Hasta la próxima. Se llevó a cabo el séptimo encuentro cultural en la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao, en donde tuvieron lugar distintas muestras de expresión artística. Con la participación de 19 grupos artísticos de las diferentes escuelas de nivel medio superior, se llevó a cabo el séptimo encuentro cultural en donde los estudiantes participaron con presentaciones de música, danza y teatro.
Esta séptima edición del Encuentro Cultural se llevó a cabo en la Prepa Silao, en donde este año celebra el 40 aniversario de su creación. En este espacio se dieron cita a agrupaciones de las diferentes prepas de la UG, como rondallas, estudiantinas, grupos de rock, danza folclórica y polinesia. También hubo presentaciones de baile de salón y música prehispánica, entre otras actividades. Una de las funciones sustantivas de la universidad, además de la docencia y la investigación, es justamente la extensión, es decir, los brazos que extiende la universidad a la sociedad y a la comunidad. Y en muchos sentidos, esta extensión se hace justamente con actividades culturales y artísticas. Este evento es particularmente importante por llevarse a cabo en el nivel medio, etapa en donde muchas veces se encuentran y desarrollan la vocación y el sentido de la vida. En rueda de prensa, la titular de Desarrollo Estudiantil, la licenciada Marcela Franco, junto con el secretario académico de la UG, el doctor Juvencio Robles, dieron a conocer las actividades a realizarse para el Día del Estudiante. Música, poesía, cine, deportes extremos y charlas astronómicas forman parte de las actividades que tienen contempladas la Universidad de Guanajuato para celebrar la Semana de las y los Estudiantes UG, que se llevará a cabo del 16 al 23 de mayo. En la presentación del programa de actividades, el secretario académico de la Universidad de Guanajuato, doctor Juvencio Robles García, en representación del rector general, doctor José Manuel Cabrera Sixto, destacó la importancia de celebrar a los estudiantes. Los estudiantes son, como se dice ya casi comúnmente, la razón de ser de la universidad. Al respecto, la titular de la Unidad de Desarrollo Estudiantil, psicóloga Marcela Franco Villafaña, informó que se crearon comités estudiantiles en los diferentes campus y escuelas de nivel medio superior, los cuales sirvieron de base para generar el programa. Entre las actividades destaca el concierto de Nortec, programado para el 20 de mayo en la Alhóndiga de Granaditas, el concurso de embajadoras y embajadores el 18 de mayo y la expo venta de obras artísticas creadas por los alumnos de la UG, que se llevará a cabo en el Jardín Unión el 16 y 17 de mayo. El programa incluye además charlas astronómicas, lectura de poesía, torneos deportivos y partidos de exhibición, talleres de fomento a la lectura, un rally, jornada de debates, concurso de talentos y callejoneadas. Estas actividades se desarrollan en distintos campus universitarios y las ENMS. Además, la Semana de las y los Estudiantes coincide con la 58 Muestra Internacional de Cine, por lo que los universitarios tendrán acceso gratuito a lo mejor del cine de autor. En entrevista, la maestra Marcela Franco nos amplía la información sobre las actividades a desarrollarse en el Día del Estudiante. Nos encontramos con Marcela Franco, que es la directora de Desarrollo Estudiantil, y nos va a platicar acerca de algunos de los eventos más importantes de un amplio programa que tienen para la Semana de los Estudiantes o de las y los estudiantes. Bienvenida, Marcela, muchas gracias. ¿Nos podrías contar qué actividades hay? Sabemos que hay un programa amplio, pero si pudiéramos nombrar algunos de los highlights del programa, ¿nos podrías decir cuáles serían? Pues no se les olvide, hay muchas actividades, voy a nombrarla rapidísimo. El concierto, viene un grupo llamado Nortec a la Alhóndiga de Granaditas. Las charlas astronómicas son también muy interesantes, es la oportunidad de conocer la azotea de nuestro edificio central, en donde los estudiantes de astrofísica van a dar una plática y posterior a la plática vamos a tener la observación de cuerpos celestes, claro que si el clima lo permite, ¿verdad? El rally universitario en el Cerro del Hormiguero. Este rally ha sido muy exitoso. Este rally previamente era una actividad que solo se asignaba o que solo era dirigida a los estudiantes de la División de Ciencias Económico-Administrativas, exclusivamente a los que estudian turismo, la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos. Sin embargo, estos jóvenes fueron acercando y ahorita están felices porque su evento ha crecido tanto y que además ya lo pueden ofertar para todos los estudiantes de la universidad, ¿no? El rally es súper interesante, hay gocha, hay rapel, recolección de basura, también eso es algo muy importante, derivada de esta actividad. Una de las actividades que les ponen es justo pues saber qué equipo recoge más basura, entonces pues también eso es algo súper, súper impactante para nuestro municipio. Por otro lado, la expo venta de obras artísticas, ¿no? Es súper importante también, ojalá que la gente se anime a apoyar a nuestros jóvenes para ir a comprar sus obras artísticas. Esta va a ser en el Jardín de la Unión,
La recreación extrema que vamos a tener este sábado y domingo, de alguna manera esta recreación pues es una colaboración con el Instituto de la Juventud Guanajuatense. Todos los eventos de ahí serán gratuitos. El concurso de embajadoras y embajadores creo que es súper importante también. Y el concierto, bueno, que ya lo había mencionado. Tenemos algo innovador en este programa, lo que es un evento que le llamamos Aterrorízate. Es una visita al edificio central, a la parte interior de nuestro edificio, en donde pues habrá una plática de una doctora, la doctora Guevara, en donde nos explicará pues de alguna manera pues toda la historia del edificio, y posterior a ello pues los estudiantes y personal de desarrollo estudiantil van a caracterizarse y de alguna manera van a estar haciendo el recorrido, y esto va a ser en conjunto con personal de apoyo de servicios generales, ¿no? Ellos que nos cuenten qué experiencias han tenido ahí dentro de nuestro edificio, y posteriormente ya formalmente habrá una persona que nos contará alguna leyenda guanajuatense, ¿no? Entonces eso también los invitamos a que nos acompañen y pues a disfrutar la semana de las y los estudiantes. Pues en realidad es un programa muy amplio, muy rico, hay verdaderos eventos que para los estudiantes va a ser muy bueno asistir, además de muy divertidos asistir, y esperamos que los acompañen y que sea un éxito. Muchas gracias. Ahora conozcamos la oferta cultural de la semana en UG Cultura con Citla Santana. Hola, mi nombre es Citla Santana y aquí te presentamos la programación cultural de la Universidad de Guanajuato. Esta semana no te pierdas las actividades de Cultura para Celebrar, un programa especial de la Dirección de Extensión Cultural para festejar a todos los estudiantes de nuestra universidad. Todos los eventos serán de entrada gratuita presentando tu credencial vigente. El lunes se inauguran las exposiciones Diálogo y Equilibrio de Dinga Sele y Archipiélagos, Relatos de Ciudad de Jatea Aguilar en las galerías de la universidad. En nuestro cineclub será proyectada Xenia, cinta que forma parte de la 58 Muestra Internacional de Cine. Y para finalizar el día, no te pierdas el concierto de Technicolor Fabrics, una agrupación de pop alternativo que se presenta en el Auditorio General. ¡No faltes! El martes no te pierdas la cinta Mentiras Blancas, que forma parte de la 58 Muestra Internacional de Cine. Y finaliza el día con una callejoneada con la estudiantina de la universidad. ¡Te esperamos! Este miércoles, no te pierdas el concierto que el coro de la universidad ofrece en la Pinacoteca del Templo de la Compañía. En el Cineclub se proyecta la cinta canadiense Cautiva, parte de la 58 Muestra Internacional de Cine. ¡No te la pierdas! En las escalinatas será proyectada la película Cuernos, del director Alexander Aja. Finaliza el día con el concierto del grupo mexicano Nortec Collective en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. ¡No faltes! El jueves, en nuestro Cineclub se presenta la cinta francesa El Pequeño Quintín como parte de las actividades de la 58 Muestra Internacional de Cine. Más tarde, en las escalinatas de la universidad, se proyecta la cinta El Gran Hotel Budapest, del director Wes Anderson. Cierra el día con la presentación de los entremeses cervantinos en la plazuela de San Roque. ¡No faltes! El Niño y el Mundo es una cinta brasileña que este viernes se proyecta en nuestro cineclub como parte de la 58 Muestra Internacional de Cine. Por la noche, la OSUC presenta su programa 16 de la primera temporada 2015, con la participación de José Cerebriar como director huésped. ¡No te lo pierdas! El sábado te esperamos en la inauguración de las exposiciones Jean de Brian Holguín y Geografía del Hogar de Mayra Huerta en la Casa Europa de San Miguel de Allende. Las actividades de la 58 Muestra Internacional de Cine continúan durante todo el fin de semana. Mi nombre es Itla Santana. Te espero en la próxima emisión con más cultura de la Universidad de Guanajuato.
Te invito a conocer más sobre el acontecer universitario en la Universidad de Guanajuato en breves UG. La Plaza de la Paz fue interrumpida por el Espiral Foro Universitario con el evento Silbando Bajo el Agua, para dar inicio a las actividades de la sexta edición de Espiral, Foro Cultural Universitario. El 18 de mayo se llevará a cabo la etapa final del segundo concurso Embajadores y Embajadoras UG. Espiral Foro Universitario 2015 tomó la Plaza Allende con el Abeja Palusa, que durante 3 días reunió a jóvenes músicos con sus bandas de rock. El cortometraje universitario Las Miques, del director Raúl Flores Bernal, llega al Festival de Cannes número 68, que se celebrará del 13 al 24 de mayo del 2015, cuyo público podrá conocer la historia de 4 mujeres campesinas y su esfuerzo por preservar su legado familiar. Para consultar la información completa, ingresa en www.ugto.mx/CIRT. Este 18 de mayo se celebran 25 años de amistad y cooperación académica entre la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Soca. El evento tendrá lugar en Edificio Central desde las 10 de la mañana. Te invito a conocer el programa en www.ugto.mx. Bien, por mi parte ha sido todo. Te espero en la siguiente emisión con más información. Mi nombre es Tania García. Hasta la próxima. Thank you.